Una incongruencia que se nota
una incongruencia, y eso es lo que motiva el que haya una reduplicación de sentidos, que es lo que significa este punteado, que es la reduplicación eidética. El sentido se reduplica y entonces se configura definitivamente el humano. Pero esto está en otra dimensión, que la matriz es una tercera dimensión, y por eso lo pongo punteado. De manera que no quedan alterados los niveles, ¿no? Con alguno de este esquema se ve muy bien, por ejemplo, en la originalidad de la bomba. Vamos a ver. Si en el animal nosotros vemos, él se forma del animal divino. Nosotros vemos del animal divino y de las serafías del dueño de la leche, cuando habla del animal. ¿Y por qué nosotros contemplamos al animal como si en sus ojos, dice Rilke, viésemos directamente el infinito y no en otro hombre? Precisamente porque el animal está contraído a lo de abajo, mientras que el hombre está visto desde abajo. Entonces, el animal es como si viéramos más directamente traducido lo infinito en él. Y ahí está todo el cuide del animal divino visto desde la tecnología. Allá tiene un caso bien claro de confluencia de un problema del materialismo y de la fenomenología, y también toda la clave de gran parte de las energías del reino, lo que trata de los animales, etc. Bueno, pues entonces, bueno, yo me explicaba cómo en contraposición, como digo, con la consideración clásica de una serie evolutiva, y tomado como referencia a las series, las fases, habríamos recogido cualquier otra serie evolutiva, ¿no? Y frente a esto aparece, y en Simondon está claro que nos lleva inmediatamente a una serie que considerada en sí misma es genética. Y de esta manera, esta serie genética, yo decía que en todo caso no se desliga en absoluto de la serie evolutiva, sino serían dos mundos sin comunicación, saldrían perdiendo, sino que hay correlaciones muy, muy bien definidas que se pueden investigar y que hacen que la serie genética se convierta o pueda convertirse en instancia crítica de la serie evolutiva. Bien, esto es lo que yo decía que es la fenomenología en tanto que ampliación de la filosofía. Hemos visto cómo la realidad, que en la actitud natural es plana, no es precisamente en virtud de su determinación, su abstracción y su centramiento no discutidos. Pero también sabemos que hay un trasfondo de concreción, que decía Pablo antes, al que accedemos si por la epoge superamos al dispositivo de cierre, por el cual la transposición siempre ya ha tenido lugar. Ese ya es importante. No podemos levantar porque es un teatro irreversible al cual solo accedemos cuando ya ha tenido lugar. Todo el movimiento de la reducción consiste en cambiar ese ya por un todavía. Pero ese movimiento recuperado en vertical de anábasis y catábasis no es sino la dimensión de las filas de una matriz, que es lo que hemos visto hasta ahora, ¿no? Una dimensión vertical, las filas de una matriz, de una vertical, pero además hay una dimensión horizontal, que es lo que vamos a ver. Una dimensión horizontal de las columnas. Hay filas escalonadas en vertical, pero hay también columnas articuladas a partir de una correlación de base, que vamos a encontrar en la percepción. La reducción se hace, pues, a partir de esta correlación fundamental, que es lo que hizo Merleau-Ponty en la estructura de la percepción. A partir de esta correlación fundamental de lo, los nombres son clásicos, noético, idético, noemático, en fin, hay muchas maneras de decirlo, subjetivo, contenido, objetivo, etc. ¿No? En la terminología de Hegel, desde la época de las ideas, noético, idético, noemático. En términos menos técnicos, pues podríamos decir operaciones, contenidos, síntesis, por ejemplo, ¿no? Bueno, dice operaciones, relaciones, etc. Me propongo examinar, y digo rápidamente para orientarse en todo lo que viene después. Primero, el modo como Husserl, en polémica con los discípulos de Brentano, estableció el carácter idéntico de los contenidos. Esto me parece muy importante. La
por ello me he quedado con Platowski, que le interpreto como una lucha contra Platowski para establecer la índole de ese contenido intermedio. En favor, dice Husserl, de su interpretación como algo ilético. Entre las operaciones subjetivas por un lado y las síntesis subjetivas por otro. Esto es lo primero. No hay que la polémica con Platowski, que duró toda la vida, murieron justamente los dos, es muy bueno. Segundo, ver cómo el propio Husserl montó la reducción en paralelo, reducción fenomenológica de la esencia de la reducción energética, sobre el primero y el tercer término de la correlación. Que una vez establecida la correlación, Husserl monta su reducción sobre estos dos términos, en paralelo. El tercer término queda o bien obliterado, justamente lo que había descubierto lo ilético, y queda subordinado. Mientras que cabe otra manera de establecer la reducción, que va a ser justamente la del rey, y la va a montar sobre estos dos, sobre el primer y el segundo elementos. Mientras que yo creo que la fenomenología renovada, o al menos tal como ya lo veo, montaría la reducción sobre estos dos. Este es el esquema que voy a... Y no hay más posibilidades, pues en variación de tres elementos, todas las veces. Carlos, estos puntos que son cuando se ponía el año pasado MS2, MS1, MS3. Bueno, yo diría simplemente los objetivos, el contenido y el objetivo. Vale, pero es decir, las operaciones. Con lo que nos hablabas el año pasado, sería el MS2 que nos pusiste. Pero no, pero ahora, vamos a dejar el mismo M2, M3 que complicaría el asunto. Vamos a decir simplemente, Husserl dice aptos, yo diría, es decir, el elemento subjetivo, aptos, operaciones, por lo que quieras. Lo subjetivo, el contenido, que puede ser ilético, todos que dicen que no es ilético, que son imaginaciones, que son signos. Esta era por base de la polémica principalmente. Y luego la síntesis, que es lo que resulta de, decir, por objetivo. Subjetivo, objetivo y contenido. Ese es el esquema básico, naturalmente que hay que darte la distinción entre los M1 y M3. Pero vamos a dejar eso. Bien, Husserl monta la reducción sobre eso. Claro, como monta la reducción sobre el primer y el tercer eje, cuidado con la expresión reducción eidética, porque no es que reduzca lo eidético, es una reducción a lo eidética. Es ambigua. Lo que reduce es lo fáctico. Es una reducción de lo fáctico, de lo empírico, que Husserl le interesa porque si no, eso no tiene consistencia científica. Entonces, reduce lo fáctico y es lo que él entiende por reducción idéntica. Tercero, ver a continuación cómo se ha producido el intento de montar la reducción sobre los elementos primero y segundo de la correlación, es decir, sobre los ejes, que es el esquema de Nagy, ¿no? Sobre los ejes no ético y ilético, primero y segundo, con el resultado de lo que se ha solido llamar fenomenología material, que es el proyecto de Nagy, que monta la reducción sobre los ejes primero y segundo. Cuarto, ver cómo en el proyecto de una renovación de la fenomenología, que no es sino la profundización de la génesis descubierta por Husserl en los años 20, que lo escribí ayer, la reducción tiene lugar, esta es mi tesis fuerte, a partir del segundo y tercer elemento, los ejes cinético y sintético. Es ahí donde, en mi opinión, se produce una convergencia entre materialismo y fenomenología, ya lo vemos. Y quinto, solo así podremos precisar, la parte última, en la conexión de verticales y horizontales, pues voy a tratar solo de la matriz plana. Por tanto, no introduciré la forma de tiempo, la complejidad de eso que antes aludí al principio, si supongo que está abstraído completamente lo idéntico, estamos en presencia, si no, no funciona, la arquitectónica no funciona, tiene más cara. Aunque si lo idéntico, en el caso del hombre, se va siempre. En fin, abstraemos lo idéntico para que sea realmente el funcionamiento arquitectónico, si no, no hacemos funcionamiento. En fin, esto es una exigencia de análisis. Entonces digo, solo así podemos pensar en la correlación de verticales y horizontales, la naturaleza de esas franjas horizontales. Yo voy a distinguir esos registros quedan convertidos en tres franjas fundamentales y veremos a ver cómo funciona eso. Bien, empiezo entonces. Quisiera, lo acabo de decir, insistir, tiene un carácter no idéntico de la matriz, lo acabo de decir. Escribe Nietzsche en La experiencia del pensar, de página 431.
la génesis husserliana se confunde con la génesis de la elaboración simbólica de la lengua filosófica. Claro, idénticamente. Y precisamente la lengua filosófica es evidentemente la lengua idéntica, según la cual hay una remisión permanente a las posibilidades, en ningún caso a las posibilidades. Esto es lo que tenemos que dejar. La lengua filosófica, lo idéntico, quedarnos estrictamente en esa matriz plana en la que no hay más que, sin idéntica ninguna, un tipo de estructura que es una estructura, en el fondo, lingüística. En principio, dicho en esos términos, con la idéntica y la intencionalidad generalizadas en Husserl, no hay sino pasividad secundaria. Es decir, la que acompaña como sombra la identidad, la identidad. Pero ignoraríamos el territorio de la pasividad primaria, de las síntesis básicas, propio del esquematismo como el cajas de identidad. Ese es el riesgo de Husserl. Y siempre se mueven en esas dificultades. Aquí aparece la gran palabra de Husserl de la Génesis y de Risiste, caja, que es una palabra cuya traducción se nos trae. Entonces, vamos a hacer una disquisición etimológica que me parece muy buena. Eka es un término que aparece recurrentemente en los textos de Risiste, que da una importancia fundamental. Es lo contrario de identidad, claro, es lo propio del esquematismo y de muchas más cosas, Eka. Para traducir este término opuesto a identidad, hay que acudir a la doble etimología de la palabra francesa, tiene una doble etimología latina, que viene de quartus, con Q, quartus, donde viene Cartier, por ejemplo, ¿no? Quartus y de carta, con CH, carta de carta de Naipes. Es la doble etimología de Eka. Quartus, en latín es cuarto, cuarta parte. Y de ahí viene, claro, si yo hago la cuarta parte, si divido, viene distancia. La distancia que crea la división, el hecho de apartar, de separar aquello que yo he dividido en cuartos, de mantener la distancia. Es decir, es la no coincidencia espacial. El ECAF, en tanto que cuartos, es la no coincidencia espacial. Pero ECAF viene también de carta de años, de hoja. ¿De dónde viene, por ejemplo, en español, descartar, descarte? Trascartarse, sin la M, el diccionario pone trascartarse, trascartarse es, en el juego, quedarse en el juego de una carta detrás de otra cuando se esperaba que viniese antes. Es lo que se llama trascartarse, la técnica de los naipes. Ese es exactamente el ECAF temporal fenomenológico, cuando en virtud del hiatus irremediable de la transposición o de la resquematización, algo está siempre avanzado o retrasado. La terminología de trascartar. Sí, trascartar. Es el término. La propuesta. Cuando es quedarse en el juego una carta detrás de otra, cuando se esperaba que viniese más. Entonces, este juego entre lo que se anticipa y lo que viene detrás es exactamente lo que dice el sí, que algo está siempre avanzado o retrasado, pero nunca coincidente. En el diccionario académico figura el extraño término, que me he quedado en una pieza que nunca lo he oído, que es muy raro, pero es muy bonito, de trascartón. Que viene en el diccionario, que viene raro. Y dice, trascartón es el lance del juego de naipes en el que se queda detrás la carta con que se hubiera ganado y se anticipa lo que hace perder. Que es muy bonito. Y se llama en castellano trascartón. Pues, es una palabra completamente. ¿Yo, alguien la ha oído? No, pero se la ha jugado. ¿La ha jugado? Sí, mi padre lo sabe mucho. Vale. Así pues, pecar se traducirá por desajuste y trascarte. Es lo que yo propongo. Porque es la única manera de que recoja los dos sentidos de la no identidad espacial y temporal. Desajuste y trascarte. La no identidad espacial y temporal de la pasividad primaria. Y este es el caja. Podemos hacer un pequeño ejercicio filosófico de, como decía yo al principio, geometría de las ideas, añadiendo a las ideas de Eidos y de Génesis la idea de pasividad. Y sale un triángulo de ideas. Ocurrirá que inmediatamente, nada más poner en relación Eidos, Génesis y pasividad, inmediatamente la idea de pasividad se divide en pasividad primaria, decía yo ayer, referida a las operaciones originarias, transoperaciones, opuestas a lo que Husserl llamaba actos, son operaciones intencionadas, eso por un lado, y en pasividad secundaria, la que está referida a síntesis que derivan
pasividad primaria, perdón. Y en pasividad secundaria, sí, la referida síntesis que deriva de la síntesis de entidad. Por el hecho de que tal síntesis promueve sedimentaciones y hábitos que dan lugar al reconocimiento por nueva identificación. Disponemos entonces ahora ya de cuatro ideas. Eidos, génesis, pasividad primaria, síntesis pasiva, y pasividad secundaria derivada de la síntesis de identidad. Cuatro. Ocurrirá que en una serie saturada idénticamente, articulada por fundación, la pasividad primaria queda anulada. Por ejemplo, Simón, con toda la gente, con filósofos que funcionan idénticamente. La pasividad primaria queda anulada. Mientras que en una serie genética, la nuestra, articulada mediante transposición, coexistirán la pasividad primaria, síntesis pasivas transoperadas en un cuadro en el que no hay posibilidades referidas a actos, sino transposibilidades, y la pasividad secundaria, que prolonga la síntesis de identidad. Es decir, una serie no genética alberga en exclusiva actos intencionales, que es la intencionalidad generalizada de Husserl, y la pasividad es solo secundaria, remitida a las acciones de sujetos operatorios. Esta es la filosofía tradicional. En cambio, fenomenología, una serie genética, la arquitectónica, es más compleja y tiene un tramo esquemático con transoperaciones y síntesis pasivas y un tramo con síntesis de identidad de manera que engloba la idea de ampliación. Es como los complejos de fuego no logrables. Los grados logrables yo tengo. En el eje de ordenadas yo tengo los números logrables. En las ejes de signos. Pero luego monto un eje de ordenadas con reales imaginarios. Y eso es claro, formo un plano y son los números complejos. Entonces, pues eso es también lo mismo. Ahora yo trazo una filosofía que engloba la anterior, es decir, que tiene un tramo esquemático con transoperaciones y síntesis pasivas y un tramo con síntesis de identidad que se prolongan en la pasividad secundaria. Nosotros vivimos simultáneamente, como decía antes Pablo elocuentemente, con transpasividad en el terreno originario, necesariamente, a diferencia de los animales, que están siempre abatidos hacia abajo. Bueno, o de un esquizofrénico hacia el proceso, que está abatido hacia abajo. En realidad, un animal podemos definir como un esquizofrénico a ambas letras, porque el esquizofrénico es como vive, estrictamente abajo, sin poder hacer traspasividad de las formaciones de sentido. Claro, al animal no le podríamos llamar esquizofrénico porque no tiene traspasividad, pero lo es a ambas letras. Bien, entonces vivimos simultáneamente en el terreno originario en el que se generan sentidos, haciéndose y deshaciéndose, infieri, que es el sefesal, que decía Alberto, en latín está más claro, infieri, con ritmos más o menos largos. Esto es muy importante. El signo existe, Pablo no lo ha dicho, pero esto es una idea importantísima. Los ritmos de las fases en que se hace sentido pueden ser tan rapidísimos como segundos o nanosegundos, a veces, fulminantes, o pueden durar toda la vida, hasta que se genere un sentido. No que la vida sea una fase, eso también lo decía así, pero eso es la historia, sino que hay fases totales como la vida, que es la reflexión, ¿no? Vivimos en esto y vivimos también en la persistencia, necesariamente, claro, porque si no, seríamos seres puntuales sin continuidad. Y vivimos, no solo somos seres fenomenológicos, sino también simbólicos, vivimos también en la persistencia de hábitos no vividos, los hábitos, esa es la institución simbólica. Es decir, y una vez sedimentados, no se modifican por el flujo originario de evidencias. Y por eso pueden repetirse con identidad. Y quedan amparados por alguna institución simbólica. Claro. Reactivamos y reconocemos lo que logró articularse por identidad. Simplemente por identidad, no hace falta que sea objetividad. Insisto. Pues no es solo la objetividad lo que produce habituación. Simplemente identidad. Basta con que haya síntesis operativas y hay pasividad secundaria y hay posibilidad de reactivación. En consecuencia, no es solo lo activo, operaciones intencionales de un sujeto, repito, lo que se habitualiza y da lugar a esa pasividad compartida simbólicamente en la que invitamos a y aprendemos, esto es todo el aprendizaje, sino todo lo que se configuró simplemente como síntesis de identificación. En mi terminología, en el nivel 3, porque ya es simbólico. Ello quiere decir que los dos tramos a que antes me refería se solapan. Es decir, la pasividad primaria y la secundaria se solapan. En el esquema que yo utilicé en el curso, yo tengo dos, tres,
mismo haría, es este. Perdón. Es este, pasividad primaria. Y el tramo no esquemático, pasividad secundaria, es este, se va a intercambiar allá, se solapa. Es una fase intermedia que podemos caracterizar como un territorio de fantasía, que es la fantasía, si os fijáis. Porque esto es la fantasía y esto es la intencionalidad. Esto es el esquematismo y esto es la identidad. Esa es mi idea. Es una fase intermedia que podemos caracterizar como un territorio de fantasía que ya no es esquemática, ahí lo veis fácilmente, y un territorio de identidad que todavía no es intencional. Esta es la originalidad de esa cuestión intermedia. Lo había dicho ayer, ¿eh? Ahora lo repito. Es un territorio de fantasía, aquí está, de fantasía, pero que ya no es esquemática, pero lo esquemático es esto. Y es un territorio de identidad, esto, pero que todavía no es intencional. Quiere decirse que el ECAG, en el Sapusti Trascarpe, anima el territorio esquemático, que anima el territorio esquemático, se adentra en lo articulado con identidad. Eso no creo que lo admitiese el presidente, pero precisamente este es el punto de polémica que parece. Él ha pensado sobre eso. Que es la versión de lengua, que yo creo que lo ha admitido en una época, pero que ahora no lo admite. No, no. En la época de los esquís, al contraponer lenguaje y lengua, yo creo que está claro. Ahora ha escrito un texto. El formato interior y demás. Pero bueno. No digo que esta discusión le haya citado a él un texto nuevo. Me parece un asunto muy importante. Bueno, quiere decir que el ECAF que anima el territorio esquemático se adentra en lo articulado por identidad. Y hace que determinados procesos de identificación sean no intencionales. No hay que hay procesos de identificación que todavía que no son intencionales. Todavía no son intencionales. Y tienen la ventaja enorme, claro, gracias a eso yo pienso en el monólogo interior, de que yo trabajo sin la temporalidad continua, sino simplemente en temporalidad en presencia. Esta es la, o yo traería música, si no, no hay manera de acordarse una melodía. Yo cuando oigo una melodía no puedo repetirla con la voz diciendo la que pierdo. Simplemente tengo que callarme y se dice que es imaginación, no es imaginación, yo no me imagino la melodía, sino que la fantaseo. Pero la fantaseo es a nivel 3, y si no, vamos, dependía del oído que tiene cada uno, ¿no? Y una vez que uno la ha fantaseado, pues puede cruzar bien y tocarla, pero entonces ya pasa al cuerpo externo, y si uno es capaz, claro, para eso hay que tener entrenamiento. Mozart lo hacía instantáneamente, claro. Y además componía una obra entera y la veía de golpe, sin necesidad de pasarlo. Una cosa, lo confiesa en una de las cartas, que es una cosa que nadie lo va a explicar, como demonios hacía, pero eso no lo hacía todo. Un ejemplo muy claro de esto es la experiencia de una obra de arte, que está en este nivel, que podemos identificar si hemos desarrollado las competencias necesarias, a pesar de no ser un objeto, aunque es intencional. Y otro ejemplo es el de los signos fenomenológicos de la lengua y el monólogo interior, lo que acaba de decir. Vale. Todo lo anterior supone una arquitectónica sinergética con solo los dispositivos de esquematización e identificación, que es lo que está ahí. Sin embargo, podemos observar que los interminables análisis de Husserl en el tomo 11 de la Husserliana sobre síntesis pasivas son, como dice Husserl, masivamente idénticos. Lo dice así. Dice, en realidad no es tanto, en fin, masivo. Pero también encontramos afirmaciones de Husserl en el mismo tomo 11 en que dice que no. Por ejemplo, en el apéndice 14 de la página 390 de la edición alemana, 354 de la francesa, dice Husserl, este el mecanismo de la síntesis pasiva es entre la asociación, ¿no? A lo que dice Husserl grandes investigaciones en este tomo, en este curso inmenso. Este es parte de la asociación de simultaneidad, dice Husserl. Es la asociación que en el seno de la conciencia separada de la unidad establece en la pasividad una unidad de orden superior, a saber, un enlace que constituye como consciente en los objetos intencionales la unidad de algo objetal, la simultaneidad de objetos separados. Bueno, esta recordada de José. Vamos a quedar simplemente. Entonces, la simultaneidad de objetos separados. ¿Qué ahora viene? Podría decirse igualmente que la asociación originaria es el enlace de un género exterior a la esencia. Exterior a la esencia. Un enlace que no se funda en la esencia.
No, ya no es tan masivamente herético en confesión de otros recursos. Dice que hay asociaciones que son asociaciones y asociaciones de cosas separadas en la simultaneidad. ¿Eh? Y que esas asociaciones, que son síntesis pasivas, evidentemente, son un enlace de un género exterior a la esencia. Y literalmente un enlace que no se funda en la esencia. Como el propio Husserl reconoce que hay estructuras anoidéticas, pues se da a la impresión, bueno, y la realidad de que eso está masivamente identizado. Es el territorio claramente de las síntesis pasivas, fuera de ellos y de la intencionalidad. Bien. Resumamos la situación. La introducción de la idea de pasividad en ese ejercicio de la materia de las ideas ha tenido la virtud de hacer ver que la arquitectónica, la metodología, no se describe solo en una dimensión vertical, claro, que necesariamente aparece la matriz. Porque tengo que incluir, si no, operaciones y síntesis. Sino también en horizontal, formando una matriz en la que la primera columna tiene que ver con las operaciones subjetivas en general, la tercera con las síntesis escalonadas y la columna intermedia con los contenidos sintéticos. Pues la pasividad secundaria exige síntesis en la tercera columna, porque si no hay síntesis, no hay pasividad. Secundaria, no hay identificación y reactivación si algo no ha sido identificado. Luego tiene que haber habido síntesis. Mientras que las síntesis pasivas primarias son básicamente asociaciones iléticas en forma de complejos sensibles que no se objetivan. O sea que al menos hay ahí el internet, la síntesis pasiva. Y también, naturalmente, de alguna manera, más o menos invasora o simplemente asistencial, tenía que haber alguna forma de subjetividad. No siempre la misma, porque el sujeto a su vez está escalonado, pero alguna forma de subjetividad, porque no va a haber síntesis sin sujeto que opere de alguna manera, en el cual el propio sujeto sea resultante de la operación. Eso también lo dice Bob. Hay que establecer, pues, para construir la matriz, la correlación, volvemos a la correlación básica, la correlación básica que constituye la fila inferior, sin lo cual no puedo montar este edificio. Ello sí que la epoge previa era la suspensión del mundo perceptivo natural. Bueno, evidentemente. Solo entonces descubro que el punto de partida de la reducción coincide con el término último de llegada de la transposición y que por lo tanto no hay una realidad en sí, por eso se aparece de la fenomenología y en general de la filosofía. Bueno, a no ser las metafísicas. No hay ser ni despliegue de ser. Entonces, la percepción espontánea del objeto se distribuye en operaciones intersubjetivas, contenidos materiales, síntesis objetivas. Esta tripartición hace evidente la correlación estrecha que hay entre el primero y el tercer término. Es evidente, no puede también existir esto, ¿no? Entre operaciones y síntesis. Hay una correlación entre operaciones y relaciones. Pues, al ser necesariamente la razón fenomenológica, es un valor distinto a la de la de Bohr. La razón sería que, ¿por qué hay esta correlación necesaria entre operaciones y síntesis en los supuestos? Pues, por ejemplo, en la percepción. Porque la percepción es un proceso no cerrado, no de cuadro, en el que hay siempre un exceso de lo percibido en síntesis sobre lo efectivamente sentido. Dios, la intención supera siempre al exceso de la intención. Basta un pequeño vistazo y luego ya veo una mesa. Sin embargo, yo he visto solo un trocito. Si hago esto, yo estoy suponiendo implícitamente que hay otros sujetos que continuarán sintiendo diferentes esquicios iléticos indefinidamente, en tanto que perciben sin embargo un mismo objeto. Y ahí está la correlación que hay entre sujetos y la síntesis, necesariamente. Recuérdense que esta correlación de base es el final de la transposición en cascada, que decía yo, la transposición en cascada, de la cual, como no hay como un nivel no se funda en el otro, sino que simplemente se basa en el otro, entonces se produce la correlación en cascada instantánea, aunque no es instantánea, no tiene sentido temporal. Con la regla entonces a la circularidad en la catábasis y anábasis, después de la reducción, podemos afirmar que descubrimos el término de la transposición de modo abstracto, abajo, lo que en el nivel originario de la primordialidad, que es la frase del término de Husserl, antes del cruce de miradas en el que se origina la subjetividad de sentido, es de modo concreto la triple dimensión en que se retrata la materialidad sin detalle. Ahí encontraríamos la manera de abordar. Ahí encontraríamos la manera de enlazar los tres géneros de materialidad con este tema.
son, en la terminología de Moro, los términos de materia. Lo que de modo abstracto son las operaciones, términos y relaciones, abstracto. De modo concreto son esos tres términos de materia como refracción en la primordialidad, es decir, más allá del lenguaje, de la materialidad indeterminada. Esto. Sin esta escandalosa inversión entre abstracción y concreción, que es en el fondo la inversión entre ser y fenómeno, que es el ABC de la fenomenología, desaparecen los niveles fenomenológicos y la realidad se contrae en un plano, dominada e idénticamente, como hace la mayor parte de los entidades, que se trata en un plano, y como funcionamos nosotros en la vida real, en la vida plana. Veamos ahora cómo se estableció esta correlación básica fundamental, descubriendo el contenido idéntico y le costó Dios y ayuda y luego se olvidó de ella. ¿Cómo descubrió Husserl el intermedio, el contenido idéntico, que media entre operaciones y síntesis? Lo hizo de manera interminable con un antiguo discípulo en las aulas de Letrán, Twardowski, que fue profesor en Polonia mientras él lo era en Alemania. ¿Cómo articulan los contenidos en medio, los actos a la izquierda y los objetos a la derecha? La solución de Twardowski estaba muy cerca del sentido común, que es lo que diría cualquier persona, sin ser filósofo, se pregunta esto. Hay una realidad en sí que nosotros copiamos, duplicamos mediante una imagen o mediante un signo, o mediante las dos cosas. Esto era la solución de Twardowski, la solución del sentido común. Y es la teoría de la representación. Así nos representamos objetos. Y como la copia es un contenido, decía Twardowski, tan objetivo como el objeto real, cabe hablar de representaciones sin objeto, que es el asunto que había disparado el opúsculo de Twardowski, que son representaciones como uno de sus problemas. ¿Qué es una representación sin objeto? ¿Se puede hablar de representación sin objeto? Claro, con este esquema, pues cabe hablar de representaciones sin objeto, porque el intermedio está en un objetivo como el otro. Hay dos objetividades, ¿no? Que era el mismo que había movido Twardowski a escribir su librito de 1894, que se llamaba Sobre la teoría acerca del contenido y del objeto de las representaciones. Está claro. Contenido y el objeto de las representaciones. Esto significaba que ahora para Husserl el bloqueo de la fenomenología, se acabó la fenomenología, no hay más imágenes. Husserl entonces escribió dos años después, en 1898, una recensión que no publicó. Sí, estas cosas de Husserl son curiosas. Solo muchos años más tarde, en 1928, traspasábamos, cuando Husserl quiso interceder, es decir, recomendar, ante Twardowski a favor de Roman Ingarden, que había sido alumno de los dos, curiosamente, tuvo la ocurrencia, también justería, no sé si me respondía, de mandarle la famosa recensión, que es una recensión no brutal, pero fulminante contra las tesis de Adorno, y se la mandó, y que no había sido publicada. Se la mandó, una recensión radicalmente crítica, junto con su escrito que acababa de publicar sobre el tiempo prologado y editado por Calle, y le mandó las dos cosas. Entonces recibió solo una respuesta cortés, de Tardos, sin más. La polémica, por la índole buena, en todo un libro sobre toda esta polémica, ¿cómo se llama? ¿De Benoit? No, no, no es Benoit. No, no. ¿Pero qué? ¿Qué? ¿Qué? No, no sé si. Bueno, luego me voy a ver. Tienes citado, me parece. Parece igual. La otra. Lo tengo en casa. La polémica por la índole del contenido duró con altibajos toda la vida, hasta la muerte de los filósofos en el mismo año en 1960. ¿Cuál fue la respuesta de Twardowski? Ah, bueno, luego esto siguió. Luego Husserl hablaba a Twardowski, porque claro. Y le dedica elogios, un peloteo muy curioso. Pues claro, por Dios que había tenido la enorme influencia de convertir una guerra en un problema terrorista, porque la clave de la filosofía, al mismo tiempo que la estudia o estudia, la había puesto en solfa la cuestión radical. Y Husserl estaba muy agradecido y que fuera su España, ¿no? Husserl veía en la duplicación del mundo un riesgo de convertir la realidad en algo imaginario, es evidente. Entonces, lo que vemos son imaginaciones. Pero, ¿qué hay entonces en ese contenido? Si no son imágenes ni son signos. Un contenido que siempre se sustrae por el número de dos. Y no puede ser objetivado nunca, porque si lo objetivo ya no está en el partido, y lo convierte en otra cosa. Pero para que funcione no puede ser objetivado. ¿Qué? Quiero decir, ¿qué contenido? ¿Qué demonios es eso? Ni más ni menos que las síntesis pasivas sinéticas que corren desde la génesis originaria y descienden hasta los ejercicios de la percepción. Son los mismos, que es la vive, que es el M1 de la tecnología de Bohr. Claro, es otra perspectiva completamente distinta. Y claro, lo que está aquí en juego es la misma idea del fenómeno. En el esquema de Twardowski, el fenómeno es apariencia.
que aparece sin aparecer. Se manifiesta de modo no sintético. Porque aparece sin aparecer. Luego no se sintetiza nunca. Es, en mi terminología, apariencia sin aparecencia. Y esto es la idea. Resulta entonces impropio hablar de contenido. Porque no es un contenido. En esa zona intermedia, la totalidad material establece. Claro, es muy importante porque es ahí donde se establece contacto inmediato con un sujeto. Esto es importantísimo. Que en consecuencia ese sujeto solo puede ser material. Tiene que ser un sujeto kinestésico. Porque si no, ¿cómo demonios un sujeto va a establecer contacto con la idea, que es la materia? Y es ahí, si no, no hay manera, y entonces acabó la trascendencia. Y estamos otra vez dentro de dos. Si realmente hay algo que hay una trascendencia y conectamos con algo exterior a nosotros, es ahí. Donde el sujeto material conecta kinestésico, importante material, kinestésico de fantasía, dice Gusto, y dice que sí, pero al fin y al cabo kinestésico, por tanto no hay kinestésico. Twardowski necesitaba, claro, lo de Twardowski luego se complica, porque para dilucidar, a saber si una cosa existe, entonces Twardowski necesita un juicio, casi como rentable, claro, pues eso es la Husserl. Debió acabar viendo a Twardowski como un pintor. La metáfora que utilizamos antes. El paisaje es el objeto primario y el cuadro o imagen el objeto secundario. Porque para el pintor son los pinceles, para el conocedor son las significaciones. Y el pintor la realidad. Parece que Twardowski fue para Husserl toda su vida el espagno, el contraejemplo de la fenomenología y en consecuencia un estímulo de primera magnitud para sus interpretaciones sobre la intencionalidad. Y Husserl estaba muy bien. En 1901 escribía Husserl a Martí una carta en que decía: entre objetos intencionales y objetos efectivos no hay ninguna diferencia. Ya estaba la fenomenología funcionando. Estaba en marcha la fenomenología. Twardowski confundía lo trascendente con lo inmanente, atribuyendo trascendencia real, real en alemán, a lo que no es la inmanencia, real en alemán, suma. El contenido es la Übe. Pero Husserl tardaría mucho tiempo en percatarse de que esa Übe, que le parece inmanente, constituye una nueva trascendencia, que normal no se arregla. Es la famosa cuestión de las vivencias que trata de decir en el paper ese de el sentido de la fenomenología. Trascendencia vertical, no horizontal. Se pondrá así en marcha la fenomenología genética, claro, que está continuando ahora la fenomenología renovada por la fenomenología. Históricamente, el proceso tecnológico de reducción tras la COGE en la serie genética se llevaba a cabo y ahora voy a los tres intentos de llevar a cabo la reducción. Se ha hecho de tres maneras. A partir de la correlación básica. Primer intento, el de Husserl. La reducción se efectúa sobre las columnas primera y tercera de la matriz. Se suelen llamar reducción fenomenológica occidental y reducción etética. En consecuencia, la dimensión ilética queda deprimida. La razón es la siguiente. La IBE ya está en el nivel original, en esta visión, preformada y predeterminada. El reproche que reside en la refonte. En términos de Husserl, ha admitido la IBE, pero luego la deprime porque la preforma y la predetermina. Y por tanto no la hace funcionar como IBE. La IBE no puede ni preformarse ni predeterminarse. Es absolutamente salvaje. Es decir, la subordina a las otras dimensiones. Y claro, en las ideas se acaba hablando de gnosis y no hay más. Y la IBE progresivamente se va desvaneciendo. Como ven, o como veis, es la opción del Husserl programático, es solar. En el primer eje de la subjetividad, el ego es hipertrofiado, hasta el nivel originario, y en el tercer eje, la pretensión idética científica anula la facticidad. Este es el Husserl clásico. Por último, de las dos trascendencias que podemos describir, la trascendencia vertical, que limita el territorio fuera del borde, es ignorada, precisamente por el hecho de la predeterminación idética. Entonces ahí hay una barrera y no. Y solo es contemplada la trascendencia horizontal, las configuraciones sintéticas de la realidad objetiva. Por todo ello, los niveles arquitectónicos en este Husserl, o estratologías, como se queramos decir, se resienten, se desvanecen ante una intencionalidad generalizada. Este apretado resumen no admite sin un epígrafe, idealismo fenomenológico, que el propio Husserl y la tradición han asumido. La segunda manera. De reducción va a dar lugar a lo que se ha dado en llamar fenomenología material, cuyo más ilustre representante es Arbin, Michel Arbin, de 1922 al 2002.
La acción combinatoria, opción combinatoria de la B consiste en efectuar la reducción sobre las dos primeras dimensiones verticales, subjetiva e idéntica, anulando la tercera. Aquí se lleva la tercera que queda anulada sin contemplación de sí. No hay intencionalidad, se pone furioso. No hay síntesis. Denuncia la intencionalidad privilegiando los momentos de inmanencia, el territorio de las tendencias, que habían servido a Husserl para iniciarse en la fenomenología, amputando así la trascendencia que llamaba el resultado. No hay más que decir. El resultado es un extraño materialismo, que le llama fenomenología material, que es el título de uno de sus libros, como sabéis. Claro, también aquí los niveles se desaparecen. Con ver que hacia arriba, mientras los Husserl se abatían hacia abajo. Esa íntima experiencia que rehúsa la síntesis es una experiencia de una pasividad sofocante, no sé cómo afirmo que ahora se ponga por tanta vida interior, una pasividad sofocante que es lo que técnicamente se llama autoafección, en la cual desaparece el caja. El sujeto está sin caja, no esponjado, se va. Y es la autoafección. El esquematismo, la no coincidencia, el ECAG, el desajuste y trascarte se anulan y los niveles se contraen. En ese caso, hacia arriba. Todo lo que viene hacia arriba. Esta contracción vertical que degenera la materia, bueno, degenera en el sentido de los matemáticos, degenera la materia, degenera la matriz. No lo deja abrir más salida que la disolución de la filosofía en teología, que es como acaba haciendo el otro al final de su libro. El verbo se toca. ¿Eh? El verbo se toca. Claro. Marx tiene los otros libros de mucho cuidado. A mí me gusta mucho, pero es una cosa. Aparecen así los fenomenólogos de la formación, del ser. Autodonación es el título de un libro publicado en 2002, el año de su muerte, y que recoge como homenaje una serie de conferencias y entrevistas, que es muy bonito, y hay unas fotos preciosas. Para otro fenomenólogo de la donación, Marion, que va a venir a Madrid, a más reducción, más donación. Es la deriva teológica que denunció Jean-Nico. El giro teológico de la teología francesa. En tiempos en los que la teología católica está en mínimos, no dejan de sorprender estos teólogos extravagantes que proporcionan la fenomenología. El tercer modelo de la combinatoria es el que resulta en montar la reducción sobre la vertical idéntica y sobre la vertical de la síntesis, la segunda y la tercera, a la que yo me entero. Queda entonces subordinado al eje de la subjetividad, de manera que en contra de la presencia de la fenomenología que hipertrofia la conciencia es al revés. La subjetividad queda subordinada. En efecto, a medida que ascendemos por la columna de las operaciones, vemos el descenso, en contraposición con la hipertrofia progresiva que experimenta en el idealismo fenomenológico. En Husserl es hipertrofia, es una especie de monología trascendental, dicen, que son análisis. En cambio, aquí no, hasta un punto en que no hay uno, porque no hay más que una figura. En el nivel original de la hipertrofia, el ego y el tú han desaparecido. Un anonimato. La subjetividad egoica no es ahora más de anarquía absoluto, similar y anónimo, en interfacticidad con otros aquíes. Esto es la resiliencia. Por otra parte, las dos trascendencias, vertical y horizontal, se despliegan con toda evidencia, claro. Y ya está, acá hay una doble trascendencia, hacia arriba y hacia la derecha. Trascendencia del mundo y trascendencia de la peor de la materialidad. Y esta doble trascendencia acompaña a una dualidad de fenómeno. Hay dos tipos de fenómenos. Dualidad de fenómenos. Como apariencia, la vertical y la ética, que persiste en la percepción, que permite en la percepción el contacto originario con la materialidad determinada, el contacto originario, la génesis del Platón, se transmite hasta la primera parte. Si no, yo aquí no percibiría nada, tengo que percibir la propia materia. Esta es la trascendencia absoluta, que llega hasta aquí, la trascendencia absoluta está en la mesa de Lüge. Y la aparecencia de los productos sintéticos escalonados, claro, la trascendencia mundana está ya más escalonada. El título de tal opción podría ser el de materialismo fenomenológico, yo lo propongo. Y en esa dirección creo que se mueve la fenomenología. Bueno, pues no lo sé. Voy a volver sobre estas tres formas de coger y de reducir. Vuelvo otra vez sobre el idealismo fenomenológico, que hay que remachar algunos puntos. Es evidente que el procedimiento de estudiar la reducción en paralelo con las dos dimensiones, arcos y síntesis, obedece, además de la pretensión de buscar un rigor científico, para no defender en psicología, evidente, ¿no? Tenía que neutralizar todo el contenido empírico, enfático, ¿no? Obedece al hecho innegable de lo que he dicho antes, la estricta correlación existente entre actos y síntesis, entre operaciones y relaciones. O sea, había una base, un punto de razón para Husserl para entender la reducción sobre esos dos sistemas. Eso es evidente. Y ten más que la aire, no hay quien la coja. Es como
como la carta robada, que no tiene ley. Pero el temor de Husserl al aspecto de Twardowski y ese contenido intermedio que amenaza siempre con anular la trascendencia de la síntesis, si se hipertrofia, le lleva a Husserl a ignorar progresivamente el papel de la Biblia. Y es algo progresivo, se ve ya la síntesis. Es el núcleo de la cuestión de las síntesis pasivas en la pasividad primaria. Lo helético resulta dogmado, encauzado, preformado, dice Lessing. Por decirlo así, en Husserl. Por decirlo así, su papel queda redistribuido entre los polos subjetivo y objetivo, que ahora pasan a llamarse asépticamente no es sin alma. Lessing expresa esto con suma precisión. Dice, esta idea originaria esté preformada en la esfera pasiva de las síntesis pasivas, que es lo que intenta analizar la filosofía genética, no resuelve el problema. Dice en la razón, en 201. Las causas de esto son claras. Husserl no acaba de distinguir una temporalidad como continuidad de presente, sino la esfera intencional, de una, la brocha de Lessing, de una temporalidad en fase de percepciones y rotaciones y presente, todo lo sabéis. En consecuencia, cada nivel, Husserl acaba convirtiendo la serie genética en una serie indicativa, porque cada nivel es fundamento del siguiente, y de ahí la fundirum husserliana. En consecuencia, cada nivel se convierte en fundamento, no solo en base, del nivel siguiente, distorsionando así el sentido de la transposición. En descargo de Husserl hay que precisar que hay la dualidad de un concepto de Husserl programático y tal. Pero es sorprendente que un Husserl tan temprano como en 1910, en un curso realmente sorprendente que se llama Problemas Fundamentales de la Fenomenología, trataba de dar un, en 1910, antes de las ideas, de dar un curso de iniciación, estaba en Göttingen todavía, y no tenía tiempo de preparar el curso. Entonces escribió a toda velocidad entre octubre y noviembre unas páginas, y luego interrumpió la redacción, y no el tiempo, y empezó el curso, sin lo que los alemanes llevan el cuaderno del curso, el Kolleg Heft, que usan los profesores. Primero habló con los papeles y luego habló sin papel ninguno. El resultado fue un curso, que es un curso para mí entender fascinante, hay traducción francesa, no es problema. Fue un curso extremadamente sugestivo, de que la fenomenología no es el resultado de un ego puro, como luego lo sería ayer, siempre en riesgo del solipsismo, sino que se convierte, como dice Jacques Engels, que es el traductor del francés, en, comillas, el descenso a los niveles más bajos de la estética, único medio posible para el fenomenólogo de sustraerse al dominio omnipotente de la eidética objetiva propia de los niveles lógicos superiores. Y es exacto, es lo que hace Husserl en este curso. Pues, fenomenología genética en 1910. Bueno, a diferencia de Engels, yo invertiría los términos superior e inferior. Pero bueno. La cuestión de fondo es justamente entonces la idea, que a partir del gran número de las ideas tres años después pierde protagonismo, pese al impulso que le vendría del nuevo enfoque de la fenomenología genética, que la iniciaría muy poco después. La IBE se convierte sin algo parecido a la famosa carta romana. ¿Os acordáis, no? Es lo más sencillo y raro, siempre a mano, pero que se sustrae a toda búsqueda sistemática. Está ahí, en el famoso. Tal vez sea ese, digo yo, el homenaje supremo y paradójico que Husserl rinde a la IBE. En segundo lugar, la segunda opción de reducción, volvemos al, aunque sea rápidamente, a la reducción. Si comparte lo anterior, comparte la reducción por el eje egoico, que se da tanto en Husserl como en el rey. El eje de la síntesis, que lo cambia por el eje genético. Bien, abrir, trabaja sobre los ejes primero y segundo. Y anula, aquí lo anula, no lo posterga, lo anula sin más. El lema de Michel Harry podría ser desbancar la intencionalidad en nombre de la materialidad sintética. Lo no ético y lo ético, anulado lo sintético, se fundan en la vida, vida con mayúscula, vida inmanente. Ahora bien, así como en el primer modelo y el idealismo fenomenológico, la desvalorización de lo ético produce un abatimiento de los niveles hacia abajo, en Harry, esto como funciona la matriz, la desvalorización de la intencionalidad a la derecha produce un abatimiento de los niveles hacia arriba. Aquí funcionan en los dos sentidos, si tocas en un lado, repercute en el otro. Y la vida se da arriba en lo original. En el análisis clásico de la percepción, las impresiones se ponen a la identificación de objeto. Bueno, eso es lo que hacemos en la percepción. Hay un conflicto entre impresiones o sensaciones e identificación de objeto. Esta es la riqueza indefinida de las sensaciones
Y nos es suficiente que nosotros tenemos que cortocircuitar los esquicios, porque si no, no es verdad. Los esquicios son interminables y a veces llegamos a una identificación objetiva con un simple vistazo. El instrumento de cortocircuito es evidentemente la significación, que es lo que había dicho. Yo, como sé lo que es una mesa, si no hubiera visto nunca una mesa, pues tardarían dar revueltas y venga esquicios a hacerme una idea de qué es eso. Pero como yo con mi significación que orienta la intención, la avisé, yo ya sé que eso es una mesa, me basta un vistazo, tal. Eso es lo que Husserl llamaba el exceso de la intención, el exceso, ¿no? De la intención sobre la intuición, pero a mí contrapone el otro exceso. Claro, si hay un exceso de la intención sobre la intuición, es decir, si yo veo más de lo que efectivamente veo, también hay otro exceso simétrico. Considera que hay una tiranía de la intención sobre la impresión, que la tensión entre impresión e intención es irresoluble y que las significaciones matan la vida. Ahí tenemos a la mujer. Se comporta como un artista, claro, esto lo hace un artista, un pintor moderno, más bien. Se comporta como un artista en el trance de lo que metafóricamente se llamaba, que se llama creación de obra. Si, como dice el novelista Lowell Tunis, un libro es un delirio estructurado, habría opta simplemente por el delirio de la sensación. Es el privilegio desaforado de la inmanencia, o como se puede decir técnicamente, la autoafección que decía yo antes. Esa imposible coincidencia del ego consigo mismo, no ya en los niveles de la subjetividad operatoria, donde la coincidencia la no será, ahí no hay cap, sino la imposible identidad del originario. Un ego con identidad autoconsciente en el nivel originario es, en la fenología, un hierro de madera. La metálisis que se produce, la confusión de niveles, es evidente. Vale. A mí propongo entonces una vida sin protensión, como pura impresión que sin nada. Promueve la, cito, intensificación y crecimiento de la vida hasta la equidad de su poder y de sus patos. Esto es como si viviera así. Lo que desconectar el entusiasmo poético significa fenomenológicamente el aumento hasta el límite de la pasividad. El imperialismo sin cortapisas de la síntesis básica sin la pasividad primaria, que por sí misma no sintetiza nada, es en suma el carácter de esta extraña fenología material. Vale como resumen esta cita brillante de Michel Arnaud. La pasividad en tanto de no producción quiere decir entonces el, es muy bonito, irremisible, insobrepasable e infrangible abrazo de la vida consigo. El entusiasmo del resto de teólogos extravagantes es inflexible. En tercer lugar, comento brevemente la tercera opción de reducción. Se trata de efectuar la reducción sobre las verticales cinética y sintética. Segunda y tercera, subordinando frente a la fenomenología clásica el eje de la subjetividad. Es la opción que yo creo que está tomando la fenomenología renovable como ampliación de la fenomenología. Obsérvese el vuelco de esta manera de entender la fenología con relación a las posiciones de la fenología clásica. Si en principio la fenología era el análisis idéntico de las vivencias, en el primer curso, claro, sin sentido psicológico, pero al fin y al cabo, la descripción del análisis, aquí se propone una arquitectónica previa suspensión de la idética y una noción de fenómeno no sometido a la conciencia, no olvidemos las vivencias. Esto es el artículo ese de José de Aguay. El fenómeno no es, como en la filosofía tradicional, la antesala de la esencia, como bueno, sino el hecho mismo de la aparición que la esencia enmascara, ¿sabes? La esencia enmascara el fenómeno. Es lo que aparece en la dimensión vertical del eidético y lo que aparece en la dimensión horizontal en síntesis escalonales. En la dimensión vertical, lo eidético es el componente de apariencia que se abre a la trascendencia radical. En la dimensión horizontal, lo sintético es el componente de apariencia que se abre a la trascendencia del mundo de forma escalonada. La dualidad del fenómeno se corresponde con la dualidad de la trascendencia. Esta es mi idea del asunto, dicho rápidamente. Naturalmente que hay una dimensión subjetiva, no queda anulada, como existe en una de las síntesis. Pero está siempre subordinada, en contra de la tecnología clásica, en el análisis a lo que ocurre en las otras dimensiones. Esto es interesante, la subjetividad queda subordinada. Por eso algo así como la conciencia o el ego no existe, mejor dicho, existe solo en el nivel posicional abajo. A medida que ascendemos la subjetividad, la verdad, como se ha dicho, pierde primero la autoconciencia, luego la identidad, hasta que es reducida a la mera existencia y tal, hasta evaporarse totalmente en lo que Husserl llama la primordialidad. Donde ahí
Y la geometría no deja de ser un producto concomitante, puede decir. El contraste con la realidad geológica no puede ser mayor. Solo comparten la noción de síntesis. En la obra de Husserl es fácil encontrar formulaciones como la siguiente. Husserl ya en la 33-236, dice Husserl. Son enunciados clásicos, que desde ese punto de vista no son admisibles. Dice, hay un flujo unitario centrado en un ego como polo idéntico de todo tipo de actos, puntos suspensivos, con relato constante y absolutamente necesario de todo objeto, puntos suspensivos, cuyo ser es totalmente otro, el del ego, cuyo ser es totalmente otro que el de todos los objetos. ¿Os acordáis de las ideas? Afirmaciones todas que hay que matizar. Ni hay un ego en el nivel originario, ni la Ile se organiza en él objetivamente, eso sería domesticar la Ile. En la nueva fenología efectuada de Poget, la matriz se despliega por reducción y transposición y por síntesis correlacionadas con operaciones. Y en el nivel originario, como ha dicho muy antes Pablo, la correlación no es entre un ego y una síntesis identidad, sino una cosa mucho más difícil y a la cual o se habla muy poco o no habla indefinidamente. Se ha producido una inversión radical del ser y el fenómeno, de lo que es bajo y alto, de lo concreto y abstracto. Y no hay nada que pase con la donación original, ni en la forma mitigada de la predonación. En la ausencia de Arjai, en principio, no hay más donación ni más ser que el que hay en los objetos en la transposición última. Y fuera de ahí no se puede hablar de esto. Por tanto, nada de ontología general, habrá en todo caso ontologías especiales. Porque el ser solo se crea. Se abre así, con esta matriz que hemos diseñado en su construcción general, un campo infinito de análisis que, por muy técnicos que acaben siendo, no lo serán de modo, no pueden ser de modo especulativo, porque lo impide la, debe impedir la testación fenológica como condición inexcusable. Claro, si ya se tiene ya los fenólogos estarían desbocados. Me voy a limitar lo que sigue a distinguir en los niveles tres franjas para voy a la dimensión horizontal. Y voy a distinguir, es como voy a acabar, tres franjas que van a ser esta, esta y esta. Atención, esto es 1, 2, 3, 4 y 5. Como tales franjas, ¿eh?, que ocupan por lo tanto varios registros y varios niveles, ¿no? Pero que tienen una afinidad entre sí y es muy claro ver que esas tres franjas son las fundamentales en mi opinión. Empecemos con la superior. La franja puramente esquemática. Hay una identidad, porque si os fijáis, se corresponde con esto que he ponido antes aquí. ¿Eh? Y esta es la franja puramente esquemática, luego ahí no hay identidad. Se corresponde a la franja superior con la franja puramente esquemática sin nexo de identidad. Comprende lo que en otras ocasiones lo llaman nivel 1 y 2. Es la zona de los esquematismos fuera del lenguaje y del lenguaje. Esquematizaciones y reesquematizaciones, es decir, sí. O en términos de Husserl, primordialidad, cuando él escribe primordialidad en alemán, que es curioso. Yo siempre había leído primordialidad y ahora viendo las, el texto alemán dice primordialidad. O si se quiere, pero ya Levinas tradujo primordialidad. O si se quiere primordialidad e interfacticidad, son los dos niveles. Otra es la zona inferior, inferior en la transposición, como hemos haciendo, comprende los niveles que he llamado 4-5, o sea, territorio de la intencionalidad. El sentido es la objetividad imaginaria y objetividad efectiva. Y esto es la zona intermedia, nivel 3. Empecemos, como digo, no, había dicho por lo superior, voy a empezar por la franja intermedia. Ejerce un papel de intermediación que ya ha aparecido antes. Aparecía, antes lo he dicho, como un territorio de la fantasía, pero que ya es esquemática, y aparecía como un territorio con nexos de identidad, pero todavía no intencionales. Y también había aparecido como, por la fantasía, esta zona intersecta con la zona superior, es decir, las dos pasividades intersectan, y por la identidad intersecta con la inferior. Es otra manera de decirlo. Y también, tercera manera de enfocar este nivel. También hemos visto que es una zona que asume simultáneamente la condición, no, asume la condición de concretarse, y ahora vemos que es una zona en la que se equilibra lo idéntico y lo sintético, con lo que se sitúa entre lo que pudiéramos llamar por una parte
excesos idéticos, cuyos máximos coherentes saben, cuya filosofía significa en último término una regresión a la primordialidad, y por otra parte lo que también podemos llamar excesos sintéticos, cuyo gran representante es Tordowski, y su tesis de la representación como realidad individual imaginaria. Estos serían los dos extremos. Si no existiese esta franja intermedia, sería facilísimo que fuéramos, porque es la que equilibra lo idético y lo sintético. Y si yo no equilibro lo idético con lo sintético, en esta franja idética, en la que hay identidad, pero no hay intencionalidad, y que es desde donde yo pienso, en el monólogo interior, donde están equilibrados, y eso es lo que me da la fluidez del pensamiento. Este equilibrio entre lo idético y lo sintético, si no existiese eso, yo iría hacia lo idético puro, a mí, o hacia lo sintético puro, Tordowski, pura imagen. Mientras que con Agui hay un corrimiento final hacia la trascendencia absoluta y la vertical, en el límite superior, en Tordowski hay una deriva hacia la trascendencia mundana y la instantánea en el límite inferior. Es pues una zona que equilibra y hace funcionar la matriz en todas sus dimensiones. La clave de tal dinámica es la idea de traspasibilidad, plasmada por Mandiné y recordada por sí, como resonancia y ubicación de los niveles. Como sabemos, en las sensaciones de la percepción no hacen las sensaciones sociales. El colapso de la traspasibilidad significaría la pérdida de la elaboración del sentido, bueno, esto es conocido. Es decir, simultáneamente, si no funcionase eso, habría una regresión, o bien a la primordialidad, o bien a la vida imaginaria. O hay dos cosas, como suele ocurrir. Si yo pierdo los sentidos, funciona imaginariamente. O sea, dicho gráficamente, en ese caso, Michel Arrigue y Casimir Tordowski irían de la mano. Que es como van muchas veces, ¿no? Yo pierdo el sentido, funciona imaginariamente, en un enfermo mental. Es como Arrigue y Tordowski de la mano. Pasemos a decir algo de la zona superior. Es una franja, la superior, puramente esquemática. No solo más allá de la intencionalidad y la objetividad, sino más allá de toda la posibilidad de efectuar en ella síntesis y identificación. Ahí no hay identificaciones. Es el puro EK, el puro esquematismo. Por tanto, no estamos en la zona intermedia. No hay síntesis reconocibles, porque no hay pasividad secundaria. No se puede reconocer nada. Todo venía al segundo, sí, todo está haciéndose, deshaciéndose. Ni su cualidad es como hemos. Ni espacio ni tiempo que propicie los ajustes a las simultaneidades. Es el reino del caja, no coincidencia y trascarte. Pero no es un caos que impida el análisis, claro, si no la filmología está nueva sería imposible. Y precisamente está la dificultad de moverse en este territorio tan sutil. Al menos eso es lo que pretende la nueva filmología, el análisis de lo que no hace más que iniciar su determinación y centramiento. La primera determinación, esa cosa tan sutil, que antes decía Pablo. Husserl, pese a su prejuicio a favor de una intencionalidad generalizada, distinguió, sin embargo, como tantas veces, ¿no? Se retracta y vuelve atrás, que sus meditaciones cartesianas en un esfuerzo titánico, aunque tal vez sin éxito, quería explicar la subjetividad originaria, ¿no? Lo que sí llama la interfacticidad. Y distinguió dos niveles, ¿os acordáis, no? Aparte, naturalmente, lo que determinar como trascendencia absoluta. Bien. En uno de ellos no había todavía experiencia del otro, frente al fármaco. Mientras que en el otro sí había tal experiencia intersubjetiva, intersubjetiva entre comillas, interfacticiada. En el primer son dos subniveles. En el primer subnivel, un tesis. En el primer subnivel, Husserl, que sería la esfera originaria propia, le llama la esfera primordial, primordial. Atención, ¿eh? O sea, imaginaos al niño cuando todavía no ha intercambiado las miradas con la madre. En realidad todavía no se pone. Pero hay algo ahí prehumano que es la primordialidad, que dice Husserl. Está fuera del lenguaje y del sentido, y sin embargo, las tres dimensiones de la materialidad general ya se han reflejado. Mucho cuidado, sin haber todavía subjetividad. Está la primordialidad. Fuera del lenguaje es en rigor un nivel no humano, sin experiencia propiamente dicha, sin esfuerzo de subjetividad y de sentido. En el Sanay, de único probable por sí, sería la situación del bebé antes del intercambio de miradas con la madre. Y Sokern dice de modo sano que la protoexperiencia que pudiera haber en este subnivel sería directa y demoledora. Es lo que Fichte llamaba a los dos. Si hubiera ahí posibilidad de una experiencia, si ese ser que todavía no tiene experiencias, pudiera tener experiencia, la experiencia sería de moderado, quedaría fulminado. Sería como Moisés ante Dios, quedaría fulminado. Es como si la sensación, es la génesis de Platón, como la sensación originaria, el contacto inicial con la idea,
solo pudiera ser soportado por las kinestesias distendiéndose horizontalmente y desplegando en un nivel ya humano la tirada, subjetividad y el sentido. De esta manera como... Y esto es lo que pasa en el paso de la primordialidad, esto todas las madres lo ven de una manera sin ser fenomenales, el paso de la primordialidad al momento en que ya ve que intercambia lenguaje, y lenguaje no solo el lenguaje, ¿no? Son intercambios de mirada, de signos, de afectos, eso es lenguaje. En ese momento se pasa la pena. Y si eso no se da, esa extensión horizontal, el bebé quedaría fulminado. Sería la experiencia esa terrible negativa que dice el Gisele del sublime negativo. Quedaría fulminado. Y porque no se soporta la visión de lo otro. Para soportar lo otro, inmediatamente uno lo refracta horizontalmente y lo distiende, que es lo que se llama la síntesis diástrofe. Es este despliegue en un nivel, y eso se verifica en el primer nivel ya humano. El paso de lo que es simple naturaleza, glosse natur, a lo que es naturaleza humana, solo puede hacerse, y esto no lo hace uno solo, pero si no está la madre, el niño no lo puede hacer. Solo puede hacerse con pluralidad originaria de subjetividades. El solipsismo en este nivel nunca es originario. Puede darse un solipsismo como solución, como situación derivada, pero originariamente el solipsismo es imposible. Pero la consecutividad es imposible solo, es imposible. Solo me humaniza otro. En tal tesitura, que sí habla del regazo trascendental, Gijón, es la palabra trascendental. Y sobre ello ha producido brillantes análisis. Gijón es una palabra que en el siglo XII, en Francia, designaba popularmente la parte del vestido, que la mujer va de la cintura a la rodilla, y la parte correspondiente del cuerpo. Es lo que de materno tiene la primera experiencia humana. Un alumno lo llamaba seno. Acógeme en tu seno, padre eterno. Bueno, para un machista, pero además le decía eso. Acógeme en tu seno, padre eterno. Es la descripción que con metáfora religiosa consta en su tumba de Salamanca. Y anecdóticamente, los seminarios de Brasil imparten anualmente. La alta cabeza tiene lugar de un poquito que se llama el modo extraño, la José Gibón. Hay pues un paso que primero es brutal y arriesgado, y que puede ser demoledor, y luego dinámico, entre la primordialidad de la simple naturaleza y el inicio de la subjetividad del sentido por interfacticidad en el intercambio de miradas. Este paso no es, atención, sino el trasvase del inmenso caudal de riquezas de lo concreto que inicia su centramiento por reesquematización del lenguaje antes de toda objetivación intencional y antes de toda síntesis de identificación. Y sin eso, vámonos, porque no funcionamos como hombres. Que es lo que no tiene el animal, y por eso el animal metaestabiliza según Simón Brown hacia abajo. Pero puede ocurrir que tal dinamismo, que se da de modo privilegiado en la experiencia estética, esta es la importancia de la experiencia estética, y la experiencia estética como cura, puede ocurrir que se fije. En tal caso, la pérdida de sentido se compensaría con un incremento de la imaginación. El exceso idético compensando el exceso sintético que decía antes, ¿no? Y por último, la franja zona inferior, la zona explorada por Husserl, más conocida, de la que obtiene su noción de fenómeno al principio, que ya no es la descripción idética de las violencias inmanentes, ¿no? Bien, la zona de la intencionalidad y la objetividad. De los sujetos operatorios, es la zona de la edición de la filosofía. Sujetos operatorios, síntesis subjetiva de identidad, también la acción y operación directa. Ellos, y todo eso ya idénticamente conformado. Intersubjetividad, causa posición, todo lo que tienes. Es un territorio de la filosofía antes de su principio genético. La dualidad de ese territorio, también hay una dualidad, como en la franja superior, es la que se da entre lo intencional objetivo efectivo y lo intencional objetivo imaginario. Como ha dicho antes Pablo, lo imaginario también es objetivo. Los análisis clásicos se remontan a Husserl en 1904, no repito lo que ha dicho aquí Pablo. La imaginación es tan objetiva como la percepción, pero a distancia, duplicando la realidad. ¿Qué era lo de Twardowski? Twardowski lo que hacía es confundir. La discusión entre Husserl y Twardowski se basaba en este desplazamiento de la idea de los esquicios y desplazado por la imagen. La representación se torna en simulacro. Pero ahora también, como la dinámica entre interfacticidad y primordialidad, podría haber una fijación, una experiencia negativa terrorífica, hay también una dinámica efectiva y que también puede fijarse. Y a veces las dos fijaciones van en conjunto. El que fija arriba, fija abajo.
El resultado sería, si se produce esta fijación, el título de la película de Achero Mañas. Si lo viste todo lo que tú quieras. Pero te resulta todo lo que tú quieras. Bueno, si lo habéis visto, no lo entendí, pero tú sí la verdad. Es un caso de fijación de la imaginación muy bonito. Es la cuestión de la reversibilidad dentro del régimen intencional. No tanto la cuestión del privilegio de cada una de las dos opciones, que es discutible. Por lo tanto, hablaba del primado de la percepción. Priscila, en el último libro, habla de privilegio de la imaginación. Modo que usado, privilegio de la imaginación sobre la percepción. Tal vez esta propuesta llamativa de Brissy tenga que ver con su teoría según la cual, cito, la doxa intencional viste, reviste, abrigue, en francés, las cosas de significatividades para que sean identificables y estables. Es la idea en clave de Husserl, que las ideas revisten. A mí esto me parece peligrosísimo, como la doxa intencional viste, reviste, abrigue, revestir e interpretar, pero bueno. Recuerda el estilo de ideas de Klein, de Husserl. Bueno, dejo de lado esta polémica cuestión. Lo importante es distinguir que en ausencia de construcción idéntica no hay en la figuración por imagen, claro, esta es la distinción. Husserl es el gran teórico de la imagen, decía ayer cuando tú, me parece, ¿no? El gran teórico de la imagen del siglo XX es Husserl. No hay, ahí están los conceptos fundamentales de que puede hacer una teoría de la imagen en Brasil. No hay en la figuración por imagen ningún hilo conductor que asegure su desarrollo, con lo que no tiene estabilidad, ¿eh? Con lo que desaparece la estabilidad, que sin embargo en la percepción está asegurada por los esquicios. Aquí no hay esquicios, y claro, muchas veces las pretensiones son vacías, porque como no tienen contenido, hay intención, y las intenciones, hay intenciones, pero son vacías. En el terminal son intenciones sin contenido. Y esto es la imaginación, pero claro, la imaginación es fabulosa, si no eso estaríamos limitadísimos. En la imaginación hay un nuevo objeto, vi lo ayer en su lecture, como lo ha hecho antes Pablo, no lo repito. En todo caso, la dualidad dinámica se pone entre dicho por fijación, si se puede la fijación, ¿no? Y recuerdo que se está en fijación con lo superior. Naturalmente, esto no tiene nada que ver con otra cuestión, que sería la cuestión que hoy está debatida, de que en el mundo nuestro, en el mundo contemporáneo, hay una hipertrofia de todo lo imaginario, de la sociedad contemporánea. Bueno, esto va a estar en los periodismos. Por ejemplo, en su reciente autobiografía, entre comillas, Alcubión iba a decir, cito, la distancia entre ficción y no ficción es forzada y falsa. La imaginación opera en este libro, en el suyo, sobre la realidad, y no cuenta ninguna mentira. El lector, además, puede reconocer perfectamente los distintos registros de la escritura. Alcubión. Un artículo de prensa de General de Zaragoza dice, aumenta el miedo a la incertidumbre porque el espacio del imaginario es ampliado enormemente. Se hacen guerras, se ganan elecciones y se gobierna sobre el imaginario. Es un tópico, ¿no? Que ha aumentado el territorio de la imaginación sobre el otro. En filología no trae ser tan antigua, con tal de que no haya fijación. En filología genética es indiferente al volumen del imaginario. Lo que importa es la posible fijación de una de las dos unidades de la objetividad. Y ello puede ocurrir por exceso de insintético, sería Tardowski, por exceso idéntico, señala B, o por exceso idéntico, otros muchos que entran ahí, y no señalan. Quien regula el dinamismo, en mi opinión, no es otra cosa, sino la zona intermedia, es el que regula el dinamismo. Que como antes he visto, el idéntico y lo sintético, en su expresión del idéntico, si no lo si no es posible. No otra cosa es precisamente la saga husserliana, en equilibrio entre la dimensión vertical y la horizontal de la matriz. Es ella, entre lo esquemático de arriba y lo objetivo de abajo, el lugar desde donde pensamos sobre las cosas mismas. Pues muy bien, haremos un turno de reflexiones, preguntas y reflexiones o discusiones. Y espera yo. Eso no, eso es para otra cosa. Y en teoría
Entonces entra en esto de la palabra. Enlazando con esto, esto es una película. ¿Recuerdas cuando a Fernando Pérez Ferrán, en Gijón, con lo de su conferencia que hablaba del espíritu supuesto? Sí. Y que tú interviniste, creo que fue en esa, para aclarar. No, era lo de Génesis. Lo de Génesis. El espíritu supuesto era aquí. Eso, digo. Bueno, era aquí, efectivamente. Y fue donde tú dijiste aquello que quedó sorprendido a él y los que estábamos ahí por lo menos, ¿eh? Que el animal tenía autoconciencia. Esto era lo que pensaba en la serie. Simondo. Y fue lo que dijiste. Y que el hombre no, que no tenía autoconciencia, que tenía conciencia. Eso fue lo que dijiste. Yo te pregunto ahora, yo te pregunto ahora, si lo mantienes, y si lo mantienes en la serie divergente de la serie, de las fases. De Simondón, la autoconciencia, y entonces ese desajuste, ese de EK que estás exponiendo sería la, el sustento de la conciencia. Y tengo salud dicha por ahí. Sí, claro. O si tú esa diferencia, o esa trastorno que cambias de género, si está. Primero, mucho cuidado. En el esquema de Simondón, lo único, bueno, el Simondón y luego la filosofía, donde únicamente hay señal fenomenológica, es la fase final. Sí, sí. O sea, el último es, según Simondón, la fase, y según los fenomenólogos, una serie genética. Pero la serie, el animal no es serie genética, es una fase. Ahora, visto el animal desde aquí, como hay algún tipo de correlación, que yo creo que tiene que haber, que se extiende hasta la física cuántica, naturalmente que se puede distinguir el animal lo homólogo, el nivel homólogo a nuestro, que tú dices que sitúas, y que es verde. Es la mirada del animal abierta más allá, y que es un animal divino. Y en este sentido, pero claro, hay que tener en cuenta lo que decía yo al principio en la contestación a Silverio, que el animal está hacia abajo sin posibilidad de traspasibilidad. Entonces, ¿qué es lo que le da a esto, desde el punto de vista humano, esa mirada, que es la mirada que tenemos en un niño? Como es una mirada en un niño, sobre todo en situación de primordialidad, que sigue siendo un animal o un post-animal, que es la mirada del que está abierto al infinito, porque todavía no es una mirada humana. Y por eso los hombres divinizaron a los animales, es evidente. Entonces, en ese sentido, si tú quieres hablar de ella, pero yo no, si lo dije, pues está bien. Yo no quiero hablar, yo quiero que tú me hables. Yo estoy explicando lo que viene por esto ahora. Bueno, no más por lo que claro. Sé que surgió ese problema. No, el contexto era otro y no utilizabas a Simón Dó. Sí, pero no me acuerdo bien cómo era. Sí, el contexto era entonces era el orden. Y tras una intervención de Fernando. De la serie que estaba haciendo Hegel, claro. Conciencia. Autoconciencia. Ah, claro. Es en esa serie, es genial. Donde efectivamente dice, no, el animal tiene. Y fue una intervención como esta mía. Pero quedó, yo sé que era un personal. Pero el contenido es este. Sí, póngalo en el contexto pelagiano, pues el contexto es lo recordó simondiano. Esta cosa que la cuestión del animal es. De hecho, ahí en principio esto no contraviene el principio que pueda tener un animal autoconciencia. Que puedes no llamarlo así, salvo que. Yo me lo recordó. Lo que pasa es que la palabra autoconciencia implica casi necesariamente una idea de reflexión que incluso en el hombre solo se da en los niveles de intensidad. Como percepción interior. No tiene más. Que es donde Husserl ponía las diferencias. De hecho. Fuera de ahí hablar de autoconciencia. De hecho, si haces la reducción. Una cosa es reflexividad. No, vamos a ver, que yo no tengo ningún problema. No, espera un momento. Que yo soy paseo. Yo no tengo con esto. En cambio, yo creo que estabas más en. Fase en Riviana. Ah, no. Henry, efectivamente. Henry, el pincho. La carne, el animal, ¡pum! Y eso tiene conciencia. En todo caso, la conciencia está en una formación desajustada. Bueno, y por último, esto del girón que llevó
diálogo. No, es que también no toca de Girón, igual que la Cuba va a con el Girón, con el Girón de la Roma. De la... No, pero como yo. Girón era. Pero como yo. El objeto transitorio. La pieza de la mujer que cubría. Ya, ya, pero. No, lo que decía es como Gerón, que no tiene el día, y sería por la cama. Hay otro concepto lisiliano que es Longo de Sons. Que se suele traducir. No, eso sí son girones. Por girón de sentido. Eso es lo que está en la Roma. Bueno, entonces me recordaste ahí a la. O el análisis que hace Lacan, que claro, ya pero sobre la prematuridad del ser humano, que precisamente, porque yo tendría que volver a los textos, esto tengo que decir, que lo daba en ese sentido. Es que si no, como sabes, Lacan había empezado con una tesis sobre la paranoia, y cuando va para hacer lo del estadio del espejo después, en el medio, mete lo de la prematuridad, que a los biólogos también estaban ellos. Pero que él lo da como condición de posibilidad de la superioridad. Vamos, esto son mis palabras, no las tengo, pero... Sí, sí. Son las dos subcapas de esa zona. La primordialidad ya visto. Y la infancialidad. En el sentido en que ese bebé prematuro... A ver, y entonces el niño pequeño se está observando... La madre de una forma, vamos, viral. Sí, y es una cosa fundamental porque ese es el momento de los crímenes. Que puede ser la experiencia negativa, pero los análisis de Winnicott, cuando el niño no intercambia miradas con la madre, sino que se imagina. Sí, entonces se jorobó. Cuando se pasa, ya tengo el estadio del espejo, pero eso es falso. Sí, si empieza el niño con la imaginación, ya se jodió todo el tiempo. Hablando mal. Y por Freud. Bueno, el trauma. El trauma es normal. Cambiamos de. Preguntado si queréis que aclararse un poco del dinamismo de la experiencia estética, eso cómo se vincula con la fenomenología y luego también si es posible una relación de, por ejemplo, la fenomenología de la afectividad o de la fantasía y la afección, como plantea Chip, si tiene una posible vinculación, ¿no?, o integración con también los análisis estéticos. ¿Y cómo está esa cuestión? Bueno, ayer dije algo sobre estética, entonces, en mi opinión, en la pequeña historia que hice ayer, que la estética, primero subordinada a la filosofía, luego Martin a Hegel, luego independizada y subordinante de la filosofía con Adorno, hasta llegar a un equilibrio, y con la tesis de que lo que una de las consecuencias de la fenomenología es haber nivelado la estética. De manera que esto a mí me parece importante para la teoría estética. Ocurriría que todo el proceso que se lleva a cabo, que puede llevar a cabo un filósofo o un psicoanalista, tal, se puede llevar a cabo la experiencia estética. La experiencia estética se produce incluso de modo más fácil porque en filosofía creo que es difícil hacer la epogea entre estas historias, ¿no? Y la experiencia estética esto lo puede hacer cualquier persona sin tener cultura filosófica, porque tampoco es que sea fácil, porque hace falta un entrenamiento, hace falta una competencia, ¿no? Primero una competencia artística, bueno, se puede llegar a la experiencia estética sin pasar por la artística, la belleza natural, pasamos directamente sin el. Pero pasa que el constructo artístico favorece y dispara de un modo pues, que está hecho ad hoc la experiencia estética. Y es justamente lo que hace la reducción estética, podemos hablar de una reducción estética en paralelo con la reducción fenológica, es lo mismo. Es lo mismo. Si leemos poesía y verdaderamente oímos música y verdaderamente oímos la música y llegamos y no nos quedamos en la experiencia artística, porque podemos quedarnos ahí. Hay gente que tiene una belleza tremenda y una capacidad de distinguir y identificar estilos y tal, de análisis artísticos y que no tienen menor gusto estético. Como puede haber un diálogo que haya perdido la fe, es lo mismo. Puedes haber teología por un tubo y no tiene fe. ¿Cuántos saben? Los fraqueos son casi todos. Bueno, el patrón fue Santo Tomás, que jorobó la fe, con la teología se acabó la fe. Entonces,
Entonces, aquí igual, a veces la cultura artística puede haber una gran diferencia estética. Pero la diferencia estética nos conduce igual a la historia de chocar en la pérdida de juicio, al nivel original, directamente. Ahí nos estamos, y estamos experimentando eso, el momento de los humildes, en fin, accediendo a todas las cosas que en fenomenología nos cuesta tanto llegar ahí y estar en qué pasa ahí, ahí lo vivimos sin más. Con lo cual, la experiencia estética es un instrumento terapéutico del primer orden, claro, para todo el que tenga variado el tejado, la experiencia estética es un placer. Sí, lo que hace esta señora general. Sí, una de las visitas del seminario de París, es argentina, ¿no? Sí. Argentina francesa, ¿cuál es el libro más bonito? El último me mandó, ¿cómo se llama? En sentido figurado. Sí, en sentido figurado. Está en español, ¿sí? Sí, sí. Sí. Está escribiendo un recomiendo, no me acuerdo de eso ya. En sentido figurado. ¿Cómo se llama la chica? La chica se llama Sara Pantea. No, chica. Bueno, chica. Una señora. La jovencita de 80 años. Estuvo a punto de venir a Oviedo y yo sí. No, anda a ver más, a lo cual no. Es una persona encantadora. Sí, como 70 y algo. 70. Por eso la acción de la madre, que es la que lleva.
El otro se deja llevar. Ahí no hay iniciativa de nuevo. Pues no llevo. Sí, pero ahí. Pero ahí no estaría, no estaría la materia antológica general, ¿no? La materia antológica general. Materia antológica general. Es el dato sin eso. Ya, pero. Eso ya fuera absolutamente de todo. Afuera, es la afuera y ahí no se puede decir nada de nada. Porque eso es la pura indeterminación. Es el puro infinito A que yo me he visto. Y ahí coinciden todos. Y ahí eso, y ahí, no hay más que ver. El programa es como célula, ¿vale? Claro, sí, yo digo, o sea, en la primera nivel no estaría la otra carrera, porque si está. Pues sabe, claro, en la primera nivel no los puntos. En el primer nivel no estaría la materia antológica. No hay. No. Ahora se sabe, tampoco se sabe. Si la colocamos ahí y luego tenemos la secuencia inmediata. Yo entiendo, pero esto no es una gran especulación. Ya, en el momento en que estamos en la primordialidad, en este curso de la primordialidad, atención que la primordialidad es un intermedio entre 1 y 2. Más o menos, ¿no? Porque no hay lenguaje. Lo que puse tiene primordialidad antes de la infinum, antes de la infinum, o sea, antes del otro. Es una situación prehumana, porque el niño todavía no es humano, todavía no hay cruce de miradas con la madre y no hay lenguaje. Es inhumano, como dice a veces. Es prehumano o protohumano. Como dice a veces. Inhumano, bueno. Como roza, o está. Es entimensum, decía. Entimensum. Es humano, pero tampoco es eso. Es protohumano. Entonces, yo estimo que en esta situación de primordialidad, en la que todavía no hay lenguaje, y por tanto no hemos entrado en la zona fenomenológica, sin embargo, yo creo que ya la materialidad absolutamente indeterminada se ha refractado en los tres géneros, en situación de primordialidad. Es mi idea. Si no es imposible distinguir cómo hacer así esquematizaciones. Y los concentrados de afectividad que responden a las estimaciones que era equivalente en buena gana de los tres. Mientras que M1 sí que sería el derivado directo de la presidencia absoluta. Es la idea, y el fondo supremo de todo. Es decir, no habría equilibrio, no habría simetría entre los tres géneros. No habría correspondencia entre M2 y M3 y uno iría a su aire porque sería lo aquello que nos define lo que es el fondo último. ¿Qué? Uno dice Dios, otro dice ser, otro dice materia, otro se cae. Que era más fluente. Ah, no sé. Vamos a ver. No, preguntas. Sí. Entonces, volviendo un poco sobre lo que preguntaste, sobre el sentido. Has dicho una cosa en un momento dado sobre el ritmo de generación de los sentidos. Que son bastante variados, son breves. Yo quería preguntar sobre si el esquematismo del lenguaje, por así decirlo, lo que hace es reincorporar o asimilar el esquematismo que va a haber en la cosa, en la naturaleza. Es decir, cómo hay que admitir una naturaleza de hecho esquemática, ¿no? Una cosa esquemática, para que la creación. Que se produzca el sentido. O sea, es decir, hay, si no se explica bien, el esquematismo del lenguaje al fin y al cabo incorpora, por así decirlo, un esquematismo natural para crear el sentido. Sí, ese principio de naturaleza está en error en los últimos cursos. Y el psicodón tiene también, lo anterior. Y bueno, sí, el lenguaje incorpora esos esquematismos. O sea, simplemente es para tratar de negar que se produzca la creación del sentido desde algo indeterminado, algo que se forma. Sí, antes lo ha dicho. El lenguaje es lo único que hace. Es la naturaleza en la experiencia, no la naturaleza. No en sí. Punto segundo, Bichir critica mucho la homología. Es decir, el peligro del monismo y de deducción que hay. Ese concepto de la homotidad en naturaleza, ¿no? Sí, puede ser peligroso. Bueno, digamos, hablar simplemente, si no queremos introducir el término de naturaleza, esquematización. Lo que hace el lenguaje es naturaleza. Sí. Y se hace además, no, como he dicho, en fases más o menos largas, pero también estratificadas.
Sí, sí, no, estamos a distintos ritmos y distintos niveles simultáneamente en un barullo. Yo creo que la experiencia de los ritmos largos es evidente. Sí. O sea, que asimilamos un cierto sentido, a lo mejor han pasado años. Y yo soy perfectamente consciente de cuando soy realizado la prestación. Y puede durar años. Y añadir una cosa a lo que ha preguntado. Esto de música es muy bonito. En una sinfonía, por ejemplo, en un grupo, están muy bien estructurados todos los movimientos. Y según cómo se dirija, yo no veo el sentido de toda la sinfonía que dura una hora hasta el final. Y solo si está bien dirigida, la veo toda como un conjunto. Quizá el cuadrado también se puede ver eso. Como una fase. Es como decía Kummer. Vale, añadir lo que ha preguntado Abel antes que sobre el tema de la música. Escribió hace tiempo, es que no recuerdo dónde aparecía, un artículo sobre Celibidad. Quería decir Chemi. ¿Quién dices? No, un artículo que tiene. Ah, sí. Un congreso que tuvo que abrir. No, o algo así. No sé. Creo que es bastante interesante. A la pregunta que hacía él, de si. Fue un congreso de musicología en Madrid que tuvo una ponencia mayor. Sí, es un. Ya, precisamente de eso. Sí, creo que es un artículo interesante para eso. Yo creí que se había perdido eso. No, no, no. ¿Dónde es el número? La biblioteca de la Complutense, en Madrid. ¿Qué es un chequeo de las actas del Congreso? Son las actas del Congreso y vienen, creo, a modo de prólogo o algo parecido. Yo no sé, yo no las tengo. Lo vi hace tiempo, la verdad, pero creo que estaba Palma, al mismo lugar. No lo tengo, eso. No veo de localizar. Yo creo que sí lo tengo, lo tengo, creo que aquí incluso lo vi. Pues si lo traes, haces una foto. A ver, sí, lo veo. No sé si lo tengo. No, voy a mirar la banda. Este hombre está despistado. Eso no es histórico. No, está muy interesante. No, además. No, no pregunto. Pues la experiencia estética de la música. Años 90, sí. ¿Alguna pregunta más o si no te hago yo una? ¿Te hago yo una? Sí, sí. Vale, vamos a ver. Yo me tengo las ideas. Yo entiendo que tú has dicho que hay tres posibilidades, porque para que haya revolución tiene que haber como unos dos elementos. Y por tanto no puede haber una revolución solo. No, que de hecho se ha dado, sí, no sé si tiene que. O sea, es una cuestión empírica, entonces sí. No es una cuestión de combinatoria, porque. Bueno, una cuestión empírica que se ha traducido en una combinatoria, de hecho. Claro, la combinatoria admitiría. Tanto hacer una revolución desde lo noético, como desde lo eclético independientemente, como desde lo sintético independientemente. Sí, sí, claro. Que podría hacerse reducciones no lineales, también hacia arriba o hacia abajo, pero en cualquiera de las tres posibilidades. O, claro, tú exploraste tres posibilidades y ejemplificas. O desde las tres. Sí, sí, claro. Entonces, si haces una reducción triple, las tres, que sale. Bueno, yo eso diría una relación de como estilo. ¿Desde o de las tres? De las tres. No desde las tres. ¿Puede ser el cita? No sé, ¿qué es la revisión? ¿Qué es la no lo sé, no. Ah, porque tal como está. No, sí. Yo históricamente reconozco eso porque se ha dado de modo muy evidente. ¿Y a ti, Richie, qué te parece? ¿Qué te parece que hace, Richie? Parece que hace que la tercera la subjetividad. Sí, yo creo que la tercera. La tercera, la subjetividad la subjetividad la somete. La somete. Está a expensas de lo que ocurre. Claro, la subjetividad. No está formalizado de esta manera. Sí, pero de hecho yo creo que es la tercera opción. Sí, no hay ni una hipertrofia de lo subjetivo. Ni una anulación de la originalidad, evidentemente, como que sí, a no ser que sean las tres, pero yo veo más bien que no, que lo subjetivo ahí está no postergado, sino ni sometido, sino derivado a expensas de lo que pase en las otras cosas. Sí, es que también Gustavo se produce como una especie de, un poco de tratamiento muy ambiguo en Gustavo,
ese problema, y además aquello empezó con la iglesia, y además es un asunto bizantino. El ego trascendental, el ego trascendental no es capaz de someter eso a orden inconsciente. Entonces está perdido. Ahí hay otras cosas que no tengo. No es lo del sexto tomo que no llegó a. ¿Por qué lo tomo? Bueno, es uno de los problemas. Uno de los problemas de eso. La discusión es con Álvaro González Aquel, que generó una escolástica. El plan psicologista. Unas distinciones. Estamos siendo psicologista. Distinciones de errores. Claro, cuando la tecnología, la ciencia media, bueno, eso era bonito. Eso está bien, porque eso recuperar una tradición escolástica, bueno, pues esas sí, cosas de buenos comediantes, que no se pero entonces yo creo que ahí hay una posibilidad de hacer una triple revolución. Y no sé si Richie. No, es digamos, yo pensaría aquí de la vida trascendental, del life is que es extraño, ¿no? De todas las historias que dirigió. Hille indique la life is life con el estigmatismo. Es cierto que hay un descentramiento de la subjetividad, pero en aras a un nivel de subjetividad muy profundo y del que no dispongo, y que no es evidentemente el operatorio o el. Pero hay vida. Hay Richie parte que me pongo en ti, entonces está claro que el lenguaje es operante, es suyo, y entonces está funcionando en el cuarto nivel como tal operante, y efectivamente estaría por detrás del sujeto, porque no hay. Sí, no está sometido. Pero es que el sujeto está detrás, por detrás de sí mismo, es que se les ajusta. Ya, ya. Pero ahí, claro, ahí hay una dialéctica. No se resuelve, pero que en todo caso, efectivamente, el lenguaje operatorio es el punto de partida para empezar luego a construir y desarrollar. Entonces, claro, está el sujeto, pero no está. Ese es el tema. Claro, hablo de esa música de personalidad y tal, y está el otro. Yo no sé, ¿eh? Bueno, el estilo del M2 fue, lo digo así muy rápido porque. Una cosa muy curiosa, y es que me encontré, y eso es pues porque habla la cosa misma, el viaje con Ricardo y luego una discusión con Antonio un día más tarde, llegando exactamente a lo mismo cuando hablaban ellos de bueno y del tema de M2 y de esto, lo del operatorio. Muy difícil salir de la subjetividad, de la vida trascendental. La verdad es que Lissier sí tiene un cuidado muy grande al hacer esa reducción en el simulacro ontológico. Entender, evidentemente, a ver el estigmatismo. ¿Pero dónde está la trampa para mantener siempre esa oscilación? No, bien. También creo que quería comentar una última cosa, perdón, lo de M3 que he dicho, en el nivel del. El esquematismo de la generación puede ser confuso porque no es un resultado, es un M3 que es una síntesis, no síntesis, evidentemente, esquemática, pero que no está en un nivel en el que ofrezca un resultado. ¿Qué decías? No, yo quería comentar respecto de esto, ¿no? En relación, que últimamente se detecta una tendencia a entender o interpretar ese homogéneo de materialidad, digo, por parte de discípulos y demás, ¿no? Bueno, como el reino de lo psicológico, cosa que niega. ¿Cómo? Como el reino de lo psicológico, cosa que niega explícitamente ya. No, no, en los años que no está en el mundo, es decir, hay que romper la categoría de inclusión si no nos entiende lo que es la violencia. No, yo creo que eso está ocurriendo, sí, que hay un empobrecimiento de esa.